En este vídeo explico mi opinión sobre Rocío Flores y las dudas que me está generando. Soy Rocío Magenta, mi canal intenta defender la igualdad haciendo crítica de momentos machistas en televisión y siempre apoyando a las víctimas. Fucsia de corazón. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Muy buenas, estoy escuchando diferentes teorías sobre la situación en la que está Rocío Flores. Ahora que ella no está en televisión, parece que no se entera de nada. Incluso estando en televisión, parecía ser la última en saber las novedades de su familia feliz. Desde que salió la nueva relación de su no madre, Ro no se había pronunciado hasta la vuelta de sus merecidas vacaciones. Nada más aterrizar, le preguntaron y ella no quiso hacer ningún comentario. Pero a mi parecer, me dio la impresión de que realmente no se está enterando de los movimientos de los que ella ha defendido con uñas y dientes. Pues ahora que ha sido el cumpleaños de Oa, Ro no la ha felicitado en redes, como suele hacer. Y en el aeropuerto también le preguntaron si la había felicitado en privado, y tampoco ha querido pronunciarse. Dicho esto, yo no sé qué creer. ¿Será que está actuando y realmente sí sabe cada uno de sus movimientos y lo oculta por alguna razón que ya veremos en los próximos meses? ¿O está realmente excluida de las tramas porque ya no tiene voz en televisión y al ser ya la OA no les interesa? Si fuera lo segundo, ¿se estará dando cuenta que todo lo que ha hecho ha sido para nada? Es decir, ella que lo ha dado todo por su familia, por amor, ¿está viendo que no era amor, sino interés? Tengo una sensación extraña. Antes la veía totalmente cegada con la versión guionizada del ser. Y ahora la veo diferente, como triste, con hartazgo. Sea como sea, lo veremos.